días, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda a su amigo Salvador Rotero Banel y les damos la bienvenida para tocar un tema apasionante, un tema que afecta pues, tarde o temprano a todo mundo. Eh, estamos hablando de pensiones, pero vamos a hablar en particular de las pensiones de las personas que tienen derecho con base en la ley de 1973. Y estoy muy contento, la verdad, eh, de, de contar con la presencia con nosotros, de la doctora Gloria Arellano Bernal. Gloria, es un placer de verdad platicar contigo y más sobre este tema. Salvador, es un honor para mí este poder estar con ustedes. Y, y bueno, pues yo siempre he sentido que esta es mi casa Entonces, es efectivamente es tu casa <laughs> Entonces, eres parte de la UNAM soy y has colaborado la con la UNAM muchos, muchos años muchos, años, muchos años. años y ha sido una bendición y un privilegio muchas gracias Además, gracias por la invitación te invitan en muchos lados a platicar de este tema sí. pero nada más como cápsulas aquí es un programa completo, completo para, para detallarlo, para explicarlo y para resolver preguntas. Y con un conductor de lujo. Hombre, pues muchísimas gracias, gracias, Gloria. Bien, Gloria, platiquemos de las pensiones del 73. Uh -huh. Esas pensiones, ¿quiénes tienen derecho? Mira, Salvador, tienen derecho. Y esta pregunta es muy importante porque en la práctica eh, se presta a mucha confusión. Son las personas que hayan cotizado. Antes del primero de julio del 97. Pero aquí hay que precisar: cotizado. No que hayan sido dadas de alta en el seguro social, porque tenemos el caso de los estudiantes que tienen seguro facultativo, que les dan prestaciones médicas y que tienen un número de seguro social y que después ese número siguieron en la vida laboral. Entonces, para hacerlo muy claro, vamos a, a poner el ejemplo, vamos a pensar un muchacho que a los 18 años esté estudiando, terminando su, su preparatoria, pero realmente, y, y, y su alta es de... El 95 pero realmente él inicia su vida laboral en el 2000 entonces ese trabajador la pregunta sería es de la ley, le corresponde la ley del 73 la respuesta es no, no no oye gloria pero es que su número viéndolo de frente el primero y segundo dígito el tercero y cuarto justo señalan la fe, el año en el que lo dieron de alta eh, y, y es y, 95 Sí, es 95, pero la cotización cuando se dio, la cotización se da en el 2000. Entonces para que todos nuestros eh, escuchas estén claros de eh, realmente. Estoy o no con la ley del 73. La recomendación sería entrar en la página de internet del, del IMSS, que es www.ims.go.mx, le hacen clic en Derecho a le hacen clic en pensionados y le hacen clic en Constancia de Semanas de Cotización. Ahí va a aparecer justo el, el momento en el que se dieron de alta. Y si alguien ve que, que lo dieron de alta aparentemente en el 2012, pero tiene documentación porque pues trabajaba, ya ves que en esa época eh, los chicos, la, las mamás ya no sabían qué hacer con, con nosotros y entonces decían pues que, que, que aunque sea en una tienda departamental, pero que, me, que haga, haga algo. algo. Bueno, y lo dieron de alta, feliciten a su mamá, vayan ahora que, que va a ser este. Día de, de fiesta este, de las madres, eh, denle una felicitación especial porque ya lo salvaron, ya lo salvaron, ya los metieron sí. con la ley del 73, justo porque su mamacita linda dijo: Ya este verano te pones a trabajar porque no te quiero aquí haciendo nada. Y, y, y existen esos casos, y si cuentan con esa documentación probatoria, que son hojas rosas, o de, que puede ser de alta, de baja, de modificación salarial, de alumbramiento, de lo que sea, pero sí. Y esto es muy importante, constancias que tienen que tener eh, el esquema de IMSS. O sea, no es que yo tengo mis recibos de pago de esa época, no, no, no. no que la ser... hoja rosa. Exacto, en esa época era la hoja rosa, sí, que era media carta, Sí, la famosa hoja rosa. Hoy ya es una hoja no, que imprimo así. en la computadora y se acabó. Que, la, que la, la nueva generación, todos estos niños maravillosos, millennials, sí. Y, este, y generación Z, etc., no conocen esas hojas rosas. No, no saben de qué hablamos. Pero fíjate que me estás dando una pauta porque estoy viendo algo que está sucediendo. Y perdón que me salga de la ley del 73 y de las pensiones, pero les estás dando una maravillosa pauta a la gente que está empezando a trabajar. Porque empiezan a trabajar y no se preocupan por guardar los documentos. Claro. Ajá. Y el patrón, pues si no me lo pide, pues no, lo no, no se lo doy. Y entonces necesitan tener el documento de cuándo empezaron a trabajar, porque si el día de mañana por algún motivo, aunque ya está todo sistematizado, pero, pero puede fallar, uh -huh. y no aparecen determinadas semanas con determinado patrón, o mi patrón me dio el alta, pero este me dio de baja y yo nunca supe, necesito tener el documento que wow. diga que me dio de alta claro 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 sí es muy importante guardarlos en sus archivos ¿no? electrónico tienen ya un, un avance bárbaro y, y, y con que sea electrónico es más que suficiente pero para efectos de esta pensión de la ley del 73 que estaríamos hablando de las pensiones de sus padres o de sus abuelos eh, es indispensable que busquen esa documentación esa hoja rosa tiene que estar en rosas algún lado para que sí para que puedan demostrar que goti con un patrón, quiere decir que les pagó el patrón y que a su vez este patrón este, cotizó al Seguro Social, cotizó al Infonarit. Ese es el esquema indispensable para poder estar con la ley del 73. Repito, antes del primero de julio. Si yo me dieron de alta el 30 de junio de 1997, perfecto. Fíjate que eso ahí? también me da, porque he escuchado algunos casos que el, el Seguro Social les ha dicho: no, es que. Por qué te dieron de alta el 30 de junio, debiendo de haberte dado por lo menos una semana. Entonces, como nada más fue un día, te dicen no, es que esto lo hicieron a propósito. Pues no, no a propósito no, porque finalmente en ese momento, acuérdate que la ley nace eh, no el primero de julio, nace el primero de enero del 97. Pero este, pero, pero digo, aunque fuera así. No habría ningún problema. No estamos hablando de un, ninguna ilegalidad. Es indispensable que sea antes del primero de julio. Del Los 97. transitorios dicen antes del primero de julio. Así es. Un día es antes del primero un de julio. Un día es antes del primero de julio y vale la pena que lo que con, con un solo día de cotización, ¿eh? En ningún lado dice que una semana. No, en no, ningún lado. Y aquí vale la pena, eh, queridos amigos, que si les llega a pasar. Que les dicen es que tú entraste a trabajar el 30 de junio de 1997 y por lo tanto no procede la pensión que busquen una persona que les ayude que ah, busquen que a la gusto. doctora Damos porque a bueno este, la doctora no es una persona que les es la persona que les puede solucionar <laughs> el asunto Muchas gracias. entonces vale la pena eh, buscar a alguien que les ayude porque en ese caso el seguro social está procediendo Ilegalmente. Ilegalmente. Ilegalmente, así es. Ahora, lo que sí eh, es indispensable para alcanzar la pensión, que el, el trabajador alcance mínimo, y esto es muy importante, Salvador, mínimo 500 semanas. Un poquito menos de 10 años. Es correcto. Pero aquí es muy, es indispensable que sepamos que... Cuando tienes 500 semanas, la probabilidad de que tengas una pensión pequeña es muy alta, porque el 167 de la ley del 73 eh, establece el procedimiento para obtener la pensión y entonces disminuye esas 500 semanas de la totalidad de semanas que tienes. Entonces, ¿qué sucede con esto? Mientras más semanas tienes, Salvador, mayor es tu pensión. Y aquí nos vamos a dos aspectos importantes. Uno, pues seguir cotizando lo más que se pueda. O sea, en, en materia de ley del Seguro Social del 73, el mayor número de cotizaciones es, es lo mejor, pero también el reconocimiento de esas semanas, porque el sistema del, del IMSS, o sea, lo que empezó a tener como sistema es a partir del primero de enero del 82. Entonces lo anterior tienes que demostrarle al instituto que cotizaste para que te lo reconozcan y tú podrías decir, "Bueno, gloria, pero pues ya tengo aquí las semanas, y ya tengo eh, ya está garantizado que es con la ley del 73." No, no, Salvador, mientras más semanas tienes, mayor es tu pensión y es un derecho, pues que hay que hacer valer porque además es el dinero, son los recursos con los que vas a vivir una gran etapa de tu vida sí y que sea un, un periodo de vida digno y que sea un periodo este pues exitoso no okay. que si has tenido una vida laboral exitosa pues que ese periodo sea maravilloso ah, efectivamente gloria eh, te pregunto fíjate que eh, déjame ponerme como ejemplo aunque no es mi caso pero bueno eh, eh, voy a hablar en primera persona yo he venido trabajando con el seguro, con, con, cotizando en el seguro social, pero pues de repente me fui a trabajar en otro lado, donde no me dieron seguro mal hecho, mal hecho, pero no me dieron seguro social. Y pues tengo como cuatro años que no cotizo, cinco años que no cotizo, ya tengo 64, 65 años, o se, déjame ponerlo un poquito menos, 60 años, estoy pensando pensionarme. Ajá. Eh, ¿Me puedo pensionar? Sí te puedes pensionar, pero déjame aprovechar eh, este punto que estás poniendo para comentarte algo muy fuerte. Eh, yo tengo, bueno, pues ya tú, tú me conoces de tiempo atrás, ya tengo 30 años dedicada a Seguro Social. 15, 15. Bueno, 15, pero este, realmente es 30. Sí. Y, y este, pasaditos. Y entonces te puedo decir que nunca, Salvador. Y lo puedo decir eh, al aire. Y, y, y había visto el nivel de corrupción que estoy viendo todos los días en las subdelegaciones del IMSS a nivel nacional. No me digas. Nunca había visto esto. Entonces, quiero, quiero ponerlo en la mesa porque quiero que todos nuestros este, escuchas se concienticen de que lo que voy a decir a continuación está pasando y que es ilegal y que es fraudulento Yo quisiera, y que tiene pues, consecuencias. Pedirte, nada más de favor que me dejes pedirle a la, a, a, nuestro, a, a, a la gente que nos ve que ojalá alguien pudiera hacer que el director del IMSS vea este programa. Sería muy, muy bueno Sería para muy que bueno. se diera cuenta de lo que está pasando. Fíjate lo que está sucediendo. Llegas a la subdelegación y precisamente por el tema que pusiste, que dices, oye, Gloria, me puedo pensionar. Y claro, llegas a la subdelegación y entonces eh, no, no es tu caso, pero que llevarás a un primo y el primo, pues, que es de la edad, porque ya se va a pensionar, tiene 60 años, y él inició su vida de cotización en el IMSS en el 2004, ¿no? A él le toca la ley del 97, pero ya tiene la edad para pensionarse. Entonces, Salvador, en las subdelegaciones le dicen, a ver, señor Guillermo Domínguez, usted no se preocupe, aquí podemos hacer que en el sistema parezca que usted cotizó en el 96. ¿De cuánto quiere usted su pensión? Y, y es caro, es caro. son Y usted me dice: aquí le ponemos las semanas, le paga usted en, en la modalidad 40, y estando con una pensión del 97, les ponen en el sistema que iniciaron su vida laboral y su cotización en el 96. Hijo, eso me suena a serie de televisión policíaca donde le siembran la droga al, <laughs> a, la, a la persona y lo detienen por eso. Aquí te siembran. Eh, las cotizaciones, y te siembran semanas. O sea, si tú de todos modos llegas y dices, como el caso que me acabas de platicar, oye, Gloria, pues me faltaron cinco años, usted no se preocupe, aquí, se, Salvador, aquí se lo podemos acomodar. Le va a costar 400 mil pesos, pero le conviene, no no te pongas así tan, tan, tan preocupado. A la hora que haces cuentas del monto de la pensión, dices, bueno, pues este vendo el coche, eh, a ver qué vendo, pero, pero que me, me siembren, lo acabas de decir perfecto, te siembran las semanas de cotización. Oye, pero como bien dices, eso es un fraude. Es un fraude y, y lo quiero hacer patente porque muchísimas veces me pasa, Salvador, que, que, que me llaman y me dicen, no oye, Gloria, pero es que me lo dijeron en la subdelegación, me lo ofrecieron en la subdelegación, me lo ofreció un gestor que estaba por ahí y me dijo que es amigo de, pues de ahí, de la gente de pensiones y que lo puede arreglar. Y, y, y me lo preguntan como, como diciendo, este, esto está correcto, está bien, y la respuesta es, no, no, señores. No se equivoquen, no es ilegal, es fraudulento y además, ¿qué creen? El esquema es: si sí les van a dar su pensión, porque si sí alcanzan las pensiones que les, que les prometen, pero como esto es un fraude espantoso y una corrupción terrible, están cambiando a la gente de las subdelegaciones. Entonces, cuando llega el, lo, el nuevo equipo, pues lo primero que revisan los de pensiones es ver pues, todos estos desastres y te quitan la pensión, o sea, te la dejan al monto que le correspondía. Y tú ya pedis, perdiste, mi querido amigo, 400 mil pesos. Porque quiero que busques a la persona a la que se lo diste y quiero que busques al que estaba o está, pero que tú nunca conociste, que estaba dentro de la subdelegación. No, y yo te haría aquí una pregunta. Cuando se den cuenta de eso y me bajen mi pensión de 50, 60... A ocho, a que ocho, era lo que, que te, te tocaba. tocaba. Eh, a lo mejor pasaron uno, dos, tres años. No sí, lo sé. No, sí, sí, esto es, esto es importante lo que acabas de decir. Yo te puedo garantizar que te van a disminuir la pensión o que te la van a quitar, lo que no te puedo decir es cuándo. Ok. Sí, o sea, pero ¿qué va a pasar? Déjame poner números fáciles. Sí. Fueron tres años exactos, o sea, 36 meses. Correcto. 50 mil pesos encerrados para hacer números rápidos. 50 mil pesos mensuales por 12 meses son 600 mil pesos. Correcto. Por tres años son 180 mil. Sí. Pero resulta que eran 8. 8 por, por 12 son 80, son 96. 96 por 3 son casi 300 mil pesos la diferencia de lo que me pagaron contra lo que me debieron haber pagado, ¿ya me la quedo? Porque a lo mejor ya recuperé no, los 400. No, claro, no, no te la quedas, mi querido amigo, porque entonces se hace el ajuste y entonces los 88 ocho, ocho mil, pues, que te iban a dar? Pues, no te los van a dar porque les debes, pues, según los cálculos que hiciste un bueno, y 42 mil pesos mensuales por 33 años. Pues, eso le debes y entonces se lo van a ir cobrando. Claro. Y entonces vas a pasar un buen número de años sin dinero. Sin dinero. Claro que sí. ¿Y tus claro 400? Que sí. ¿Quién me los devuelve? Nadie. Nadie, querido amigo. Pero lo más importante es que poder decirle al auditorio: señores, esto está pasando, tengan cuidado, es un fraude, es ilegal y van a perder su dinero. Ustedes decidirán, porque esto no existe si no hay este interés de ambas partes, si eso. Les conviene o no les conviene. Claro, claro. Y a la persona, pues ahora averigua quién fue la persona. Ah, no, no, no. Eso, olvídalo. De que no vas a recuperar tus 400 mil o, o he llegado a escuchar hasta 800 mil pesos. No, bueno. Claro, son pensiones grandes, este, no vas a recuperarlos. No hay no. manera. O sea, ese gestor ya se fue, a la cierro. solo Dios sabe adónde, a dónde, a timar a otros que seguramente va a encontrar, pero. El vínculo con la gente que está en la subdelegación, tú no lo conoces. Y la persona que fue el gestor, a lo mejor ya está de gestor en otro no, lado. No, seguro. Ya no, está no, en seguro, otro lado, seguro, ya, ya, se, ya, ya voló, ya, 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 aquí ya resolvió de esta subdelegación y hay tantas ya a nivel nacional que necesidad tiene, porque cuando este supuesto se dé, que se va a dar, se va a dar, o sea, porque pues es un fraude. Claro. Y Efectivamente. Un fraude muy elemental, ¿eh? No es un asunto muy, digo, nada más es un señor que que, que, que inició en el en el 2004 y que todas sus cotizaciones y que to, toda, imagínate, en auditoría de patrones pues se ve exactamente cuándo fue que ¿Qué, qué, ¿Qué empezó, patrón? ¿Qué patrón? ¿Con qué, con sueldo? ¿Qué sueldo? ¿Con qué todo? Y ahora salen con que inició en el 96. ¿No? Y que esos cinco años que no hubo cotización, y tú, de tu caso, por ejemplo, que no hubo cotización, que todos sabemos que no, ya, ya apareció esa cotización. Y ahora resulta <laughs> que sí trabajaste. Ahora sí, que ese patrón no cotizó. No. No, no existió bueno, O sea, si te das cuenta, no no es una ciencia. No, así no, no, es. no, no es un fraude es. muy. Oye, pero muy también he escuchado, también he escuchado, así como hay corrupción adentro, puede uh -huh. haber corrupción por los patrones. ¿A qué me qué refiero? En sentido de que. Pues resulta que yo, Salvador Roter, eh, eh, ya perdí mis derechos mm. y para recuperarlos necesito volver a trabajar. Y uh -huh. entonces voy con Juan Pérez, para no poner a alguien conocido, y le digo, oye, dame de alta. Pero no voy a trabajar, yo te voy a dar el dinero, este, y, y dame de alta y cotizame un año. Creo que es eso, ¿no? Corrígeme. Es correcto, tú. es correcto. Es un año, sí, son 52 semanas para reactivar. Un poquito, eh, nada más vamos a aterrizar el, el concepto. Efectivamente, en la ley del 73 se pierde la posibilidad de obtener pensión si pierdes tu periodo de conservación de derechos. Ese es el punto al que yo quería llegar. Así es. ¿Cómo calculo ese periodo de conservación de derechos? Toma, eh, entras igual en la página de internet del IMSS, en la constancia de semanas de cotización, y ahí vienen las semanas que, te, que tienes. Hablemos de 1.200. 1.200, ok. Por... Entonces, esas 1.200 las divides entre 52. Entonces, qué? vamos a ponerlo más fácil. Eh, 1.040 para dividirlo entre 52 <risa> me <risa> da 20. Órale. ¿Por qué entre 52? Porque son 52 semanas las que tiene el año. Ok. okay. okay. Entonces, Entonces quiere es decir que 52. si divido 1040 entre 52, son 20 años. Perfecto. Ahora, a esos 20 años, hay que la ley habla de que hay una conservación de derechos, que significa en ese periodo tú te puedes pensionar. Sin que tengas que cotizar, es un periodo que estás en la conservación de la cuarta parte del tiempo cotizado. Entonces, 20 entre 4, 4 son 5 Exactamente. años. Exactamente. Entonces, si tú tienes 55 años cuando dejaste de trabajar, 55 y 5, 60. Salvador, felicidades, vas y solicitas tu pensión y perfecto. Pero si tienes 50, cuando dejaste de, de trabajar y de cotizar al IMSS, entonces sí, pues a los 55 ya te quedaste sin pensión y tienes que cotizar efectivamente máximo un año, porque la ley habla de un reconocimiento de derechos, que es la posibilidad de que tú este, puedas eh, recuperar. Los, las, las semanas que tenías, pero que se perdieron por no haber cotizado. Okay. Y como se da el fraude de que mucha gente da de alta a una persona sin que trabaje, sí. si esto sucede, el Seguro Social tampoco se va a quedar así de manitas cruzadas no. y lo que va a hacer es ir a revisar a ese patrón, hacerle una auditoría y que el patrón demuestre que hubo relación laboral. Claro, que hubo relación laboral, Fiat. En el cual hay un contrato, hay eh, controles de asistencia, hay pago de seguro social, pago de Infonavit, pago de impuestos. Pago de nómina. Pago de la. Pero fíjate que aquí el pago de la nómina es súper interesante. Que se vea la transferencia a la cuenta, al, a la de, la cuenta persona. de la persona. Y lo que es fundamental, el CFDI de nómina. Y Porque visto, aunque haya sido en efectivo, ¿eh? el CFDI de nómina debe tener eh, la connotación de que fue en efectivo. Y fíjate que me ha tocado atender este tipo de revisiones. Ok. Y lo, la autoridad dice: Ok, pero entonces también demuéstrame que hubo memorándums, que hubo órdenes, ah, sí. que hubo instrucciones. Claro. Que hay correos electrónicos entre tú y la persona. Y que el correo electrónico no sea de: Hola, ¿cómo estás? Oye, vamos a vernos a comer. No No, 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 no. Fue de. De, de, trabajo, consulta, de trabajo, claro, de instrucciones, sí. Y, y fíjate, es, este punto que estás tocando es muy interesante porque a diferencia del tema del trabajador y del fraude y la ilegalidad de, del trabajador con eh, la gente del seguro social, aquí sí es muy delicado, ¿eh? Porque en el esquema del patrón, que también es un fraude, porque está el, el fraude en materia de seguro social, es justo dar de alta a una persona que no es tu trabajador para que obtenga beneficios. Bueno, pues está tipificado. Está tipificado. Está, está tipificado absoluto. en los últimos artículos de la, de el, Adel, de es, la es, ley. Es 305 en adelante. Entonces, fíjate, como ahí sí hay un fraude, el director general o el dueño del negocio, sí se puede ir a la cárcel. Aquí sí. Aquí sí, aquí sí, porque en este es muy difícil demostrar, porque ¿qué pasa? Pues tú le dices a, 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 al, al auditor de parte de, del IMSS en el área de pensiones, bueno, a mí me dieron mi pensión. Yo, yo no sé. Yo no sé, yo ni la sé calcular. Yo vine, entregué mi documentación y me la me entregaron. Dieron. Pero allá no, allá el fraude... Es claro, está tipificado y está cubriendo todos lo, los elementos para realizarlo. Entonces, ¿qué pasa ahí, Salvador? Cárcel, multas afiliación este hay que pagar actualizaciones y recargos de un supuesto trabajador que, que no lo fue es todo un tema entonces un mucho tema. cuidado Qué bueno que lo pusiste en la mesa porque mucho cuidado con los patrones que por ayudar porque muchas veces a mí me ha pasado y estoy segura que tú conoces seguro que tú conoces casos que lo hacen pues es que es mi compadre, pues. Sí, de toda claro. la vida, o sea, y, 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 y el pobrecito, pues no tiene su pensión y pues yo, pues no, me cuenta, no, nada, pues sí, si te, tengo tantos trabajadores y cotizo por ellos que ni son de mi familia, pues mi compadre, oh, Chas, oye, no hay que sí, ser groseros. Sí. Y, y lo dan de alta y bueno, pues hasta la cárcel pueden terminar, hasta en la cárcel, pres, prisión de más de cinco años. De más de cinco años. De, porque depende de lo defraudado. El monto de, de, de la pena de prisión. Claro, claro. Ahí, ahí nos remitimos al código fiscal. Claro. Porque es un delito de tipo fiscal. Correcto, correcto. Es un fraude fiscal. Es un fraude fiscal. Entonces, no, 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 esto que pusiste en la mesa es una bomba. Sí. No, no es un tema menor. Por eso te digo: así como hay fraudes sí. dentro del instituto, puede haber fraudes por parte de los patrones y por favor, señores empresarios, patrones, no lo hagan. Personas físicas con, Personas actividad, físicas empresarial, con actividad empresarial ¿Sí? o profesional que contratan empleados, no hagan este tipo de, 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 de detalles, aunque les digan, es que tú te vas a quedar con el dinero. y No, 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 no por favor, porque es muy delicado. Y es muy difícil después probar, porque he, hemos visto en la práctica, porque también se da el caso en que efectivamente es trabajador, pero que no hacen correcta su nómina. El, el, el patrón, o sea, sí es el trabajador, pero nada más fue un año, trabajó ahí rapidito porque quería reactivar sus derechos y se pensiona. Pues ni le dan la pensión al trabajador, lo mismo al que ayudaron, y, y, el, y el patrón sí se mete en problemas muy delicados. Por es indispensable que los patrones o los contadores este, se capaciten se capaciten sí. en todo este escenario de las obligaciones laborales que hay que cumplir y del llenado de los cfdis de nómina sí claro que, que, además, un... que además que eh, además y con esto me voy a mandar una pausa yo bromeando he platicado con los directores de la facultad y les digo oigan maestros este doctor eh, por qué no hacemos una maestría en cfdis de verdad que es, que sí. es tan complicado y además el requisito es que estén llenados correctamente, porque un CFDI mal llenado no me permite una deducción. De la nómina completa. ¿Peta? Imagínate, entonces, sí, tendríamos que. Pero la respuesta, también bromeando, ha sido: el problema es que cuando terminemos la maestría ya cambió. O el doctorado. <laughs> sí, entonces claro, tu doctorado ya. Claro, claro. Pero bueno, digo. Tiene un esquema que, que se mantiene que vale la que se pena sostiene. cuidar, Así es. sí, porque se vuelve no deducible toda la toda nómina, la nómina. Y, 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 y lamentablemente los patrones eh, no, no le han tomado el cuidado que, de ese de, punto, de ese Así punto es. que para estos efectos se vuelve una locura. Así es. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Bien, eh, platicábamos muchísimas cosas, pero ahora, eh, este, eh, ¿cómo me van a dar, cómo me van a calcular mi salario o mi pensión? Claro. Si mi pensión a los 60, a los 63 o a los 65, porque tengo que saberlo. Claro. O sea, no, no necesito ser experto, pero por lo menos tener una idea claro. para tener una estimación de de qué me va a pasar, ¿no? Claro, claro. Y de, y de conocer este, tu, qué, qué va a pasar con tu pensión. Porque eh, muchas veces me dicen, oye, Gloria, eh, tengo mal calculada la pensión, revísame mi pensión. Y entonces la Biblia le digo, no, está perfecto, saco mi sistema. No, es que mi último salario fueron, no sé... ¿Tres mil pesos 3, diarios? mil pesos, sí, No, tres mil no, nadie puede cotizar más. No, ya sé. 1, 714, Sí, pero hay gente que llega y te dice... Ah, claro, claro. Tres mil pesos diarios y no. están pensando en sus tres mil pesos claro, diarios. porque tienen 65 años de edad y entonces dicen, pues ese es el monto de mi pensión porque ya estoy al 100%. no, no. no. El artículo 167 de la ley del 73 nos habla del procedimiento, pero para hacerlo muy sencillo es tomar en consideración que Mientras más semanas tienes, mayor es tu pensión. Se toma, Salvador, el promedio de las últimas 250 semanas. Cinco años. Cinco años. Es lo que comúnmente conocemos el promedio. Entonces, si fuiste topado esos últimos cinco años, pues es el promedio de esos topes salariales. El tope salarial son 25 umas. Son 25 umas. Eh, que. Y hoy son dos mil setecientos Ah, entonces, si yo ganaba tres mil pesos, hoy, hoy hoy me quiero pensionar. Y yo hoy vengo con tres mil pesos de sueldo diarios. Ojalá fuera real, pero 80 bueno. Ochenta y tanto, ochenta y siete mil pesos. pesos de de, de, Qué bonito no. Sí, pero bueno, soñar no cuesta nada. No, está bien, está bien. ¿No? Pero vengo ganando eso y resulta que, pues, yo estoy pensando en, en, en claro. el promedio de los últimos cinco años, pues, son tres mil pesos. Claro. Pero resulta no, que no. No, por ningún lado. Número uno, no cotizaste con tres mil pesos. Porque el tope salarial, ni tú, ni nadie, ni el director general de tu empresa, ni nadie, nadie. puede cotizar con un salario mayor de mil 2,714,25 de hoy, 2024. Del primero de febrero para acá. Es correcto. Es correcto. Del primero de febrero para acá. Porque, porque es el tope. Así es porque la, anterior, la, la, la UMA era de febrero del 23 a enero del 24. Correcto. Y en aquel año coticé. 2.573. ¿Y, y entonces me van a tomar 30? ese promedio. Es correcto, de los últimos, los 25 o más de los últimos cinco años, porque eres un trabajador topado. ¿Ok? Ajá. Ahora, dependiendo de la edad y de acuerdo con el artículo 171 de la Ley del Seguro Social del 73, habrá un porcentaje, o sea, calculas la pensión de vejez y le aplicas un porcentaje. Entonces, el que tiene 60 años de edad le toca un 75%. ¿De qué, Salvador? De tu pensión de vejez, no de tu último salario. De van a tu calcular de la pensión de vejez y de eso van a decir, si a los 75 te pensionas, 65, perdón, te pensionas, pues te toca este 100%. Exacto. De ese 100, el 75 por tener 60 años. Correcto, así es. Entonces, eh, de, ahora, el artículo 171 dice: si tú tienes más de seis meses a partir de tu edad y estás cotizando, entonces te incrementa un 5% más. Pongo el ejemplo. Me dicen mucho, Salvador: 60 años. En ¿Seis, meses? seis meses y un día. día. No, no, Salvador, no, por favor hazlo. 60 años, 7 meses. No te arriesgues, porque yo he visto en la práctica que con 60 años, 6 meses y un día te ponen el 75. Pues cotiza el mes. Ya, ya está, has trabajado y cotizado tanto, ¿Tanto tiempo, tantos años. Que no me... Un mes. No, además ni siquiera es un mes. Porque estás hablando de, de un día más, sí, menos de un mes, menos 29 de un mes. días. Sí, por favor, no me hagan esas locuras. 60 años, 7 meses. Y otro punto importantísimo: tienes que estar cotizando. ¿A qué me refiero? A que muchas veces el, el trabajador dice: No, pues ya a los 60 años ya me dieron de baja en la empresa. O con el patrón, y si me espero a los 62, pues me van a dar el 85%, mejor voy a los 62 años. No, señores, porque si tú vas a los 62 y no cotizaste estos ¿Es dos, dos. años. 75%, Salvador. Sí, claro. Claro, porque cuando dejaste de cotizar y 6. además perdiste, porque las pensiones, fíjate lo que voy a decir, ¿eh? que es muy, es trascendente. La las pensiones, ninguna, ni la de cesantía, ni de riesgos de trabajo, ni de viude prescriben. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi pensión me la pueden, me tienen la obligación de dármela siempre, siempre. Ya, Oye, a los 10 años, cumplí 60 y 10 años después me acordé de la pensión porque estaba tan contenta en el disfrute y dije, ahora sí voy por mi pensión, puedo ir por mi pensión, sí, Salvador. Pero lo que sí prescribe al año es el cobro de la pensión. Es decir, yo voy a los 70 años por mis recursos y me dicen, claro que sí, empieza a partir de ahora y el último año. hoy. hoy pero es que yo tenía derecho desde los 60. Sí, pero prescribió el cobro, la asignación familiar y la ayuda asistencial al año. No hay juicio que llevar, ¿eh? No hay nada. Ya no hay prescribió. juicio que llevar, ya prescribió. Ok, entonces a los 60, desde los 60, ¿puedo, ¿Puedo pensionarme a los 59? No. Eh, 11 meses, no, 28 días. No, no, no. Pero me no. falta un día. Mañana cumplo años. Mira, yo siempre les digo a mis clientes, por favor, después de la fiesta de los 60, en las condiciones en las que ustedes, esté. Aunque necesites una pipa. Aunque necesites lo que necesites, usted se va a hacer su trámite de pensión. Pero nunca antes de los este, eh, 60 años. 60 cumplidos, cumplidos. 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 No Aquí es como siguiente? el aviso de alta del Seguro Social que no, puedo decir, mañana previa. Juanito de no, 18 años no, va a entrar no, a trabajar no, conmigo. No, 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 previa. Aquí es cumplidos los 60 años, porque si no el procedimiento, pues no, no avanza. Ok, 75% a los 60. Es correcto, o 67 siete meses, meses que ya te vas al 80%. Que es para los 62 años. 61. No, 61. 60. Y va 80. aumentando un 5%. Cada año o cada siete meses después de tu edad. OK. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? A 64, siete meses que te corresponde ya el la pensión de vejez y por supuesto a los 65 te corresponde el 100% es con... o a los 68 te corresponde el 100%. El 100% o al 69 eh, y, y no pasa nada, si han pasado los años y si tú de pronto porque pasa me pasa mucho en la en la en la consulta que me dicen, "Oye, Gloria, pero pues es que ya tengo 65 años, podré este reactivar." Y sí, claro que sí, tenemos una esperanza de vida bastante alta, apostémosle a la vida. Y Estás tocando a una un buena punto pensión. que se me hace muy interesante. Porque me ha tocado ver casos de que dicen, no, es que estoy contratando a este señor que está pensionado, y dices, Bien. Bien. Pero no le puedo dar seguro porque ya tiene la pensión. Ah, no. Muy mal. Miren, es una pregunta ahora sí estás poniendo en la mesa puras bombas eh yo las recojo y las aplico es pero... que sea quien le pregunto <laughs> Ok, perfecto fíjate es una pregunta constante y, y muchísimas personas dicen: oye, pues si el trabajador está pensionado, yo ya no le puedo dar de alta. No. No, es que además te dicen, es que si lo doy de alta, va a perder su pensión. Mal, mal, No es cierta ignorancia. Así es. Miren, artículo 123 de la ley del 73. Tú puedes contratar pensionados, fíjate, siempre y cuando haya pasado siete meses a partir del momento en que le dieron su pensión y número dos con un patrón distinto con el que está cotizando o sea, o sea el pensionado el tiene que, que esperar pensionó. el pensionado tiene que esperar por lo menos seis meses siete meses por siete. favor Sálvate. sí que no hagan que no hagan este un tampoco no les no les va a, pasar, no les va a nada. pasar nada y que sea con un patrón distinto di, tiene que cumplir las dos condiciones eh distinto uh -huh. del que se pensionaron. Entonces, uh, si estaban en la modalidad 40, pues cualquier, cualquier patrón es bueno. O si este, estaban con ese patrón y puede estar en otra razón social, también y no pierden su pensión. No solamente, Salvador, no pierden su pensión, sino que además no tienen que cotizar en gastos médicos de pensionados, el patrón, ni el trabajador, ni tienen que cotizar en invalidez y vida. Entonces, es bueno, es beneficioso y fiscal. También, al patrón menos menos y fiscalmente también tiene unos, un estímulo un fiscal estímulo para fiscal. contratar a personas de, de, sí. de mayores de 65. Entonces, una belleza, este, ojalá y se aplique. Ahora que cumpla 65 años. No, pues nos falta tanto que. Cuando que, llegue, voy a bueno, buscar que alguien me contrate bueno, para está que bien, tengan beneficio. Está bien. Después de, bien. Yo creo que de... yo no voy a llegar nunca. No, las mujeres nunca llegan. No, yo creo que. No. no, no, las mujeres no llegan. Este, ellas. Mira, mi padre en paz descanse, él decía cuando cumplió 50. Y después siempre decía lo mismo. ¿Cuántos años cumples, papá? 50. <laughs> 50. Claro, yo estoy así. 50. Sí, claro, sí. Los, claro. dos, los dos cumplimos 50. Sin así es. Así así es. es efectivamente. Este, eh, Beatriz Álvarez, mi papá trabajó en Pemex en el año 71-72 y en CFE eh, antes de que se integrara al IMSS. Eh, del 70 al 71, después entró al IMSS y se pensionó en 1994. ¿Cómo recupera sus fondos? No, bueno, sus fondos ya los recuperó, o sea, ya tiene la pensión y, y cuando se pensionó acudió, bueno, en ese entonces no había todavía FORE, pero en los bancos y pudo recuperar el SAR del 92, el SAR del 97, Infonavi del 92, y bueno, de 97 no no había cotizado, ¿no? Pero esos fondos ya los recuperó. Ya los recuperó. Ya los recuperó. Ok. Este, nos mandan saludos, eh, Pizzotto, Sil, eh, Silvia Monter, este, eh, Estrella Solano. Eh, una persona en el último temblor perdió toda su documentación, Ay, Dios, Dios. incluyendo la famosa hoja roja. Ay. Ya fue investigada al IMSS y sí tiene algo de información de su registro. ¿Cómo puede solicitar su pensión? ¿O a fuerzas necesita la hoja rosa? No, si ya fue al IMSS y, y le dijeron que sí, que hay un número de seguro social y que le están acreditando, que sea antes de la ley del 73, con eso, con eso tiene. ¿eh? Ok, si, ella, si esta persona y, se acuerda dónde trabajó eh, por eh, aquellas semanas. Bueno, es bueno. Lo, lo más importante es que tenga su número de seguro social. Es Porque hay casos que, de terror que ni número de seguro social tienen. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ese número se perdió y después en el 2012 eh, volvieron a trabajar y les dieron ya el no número del 2012. Y, y entonces, todos estos años, los que hayan sido uno, dos o, o dos días, pues es importante que estén con la ley del 73. Entonces, aquí eh, la recomendación es número uno. Eh, Entrar en la página de internet del IMSS y en aclaración de semanas con el número de seguro social y justo con la información que tú estás señalando, en la que se pone el nombre del patrón, el, el, ¿En qué domicilio, el estaba? domicilio estaba ¿en qué, eh, o, o en qué entidad, y eso ayuda para que el sistema, que para ser exacto es, es este procesar, eh, haga la búsqueda de esas semanas. Entonces, no, no, eh, muy interesante la pregunta. No es indispensable el papel. Rosa, es mejor tenerlo, pero si no, de todos modos, este, el, el, existen otras opciones. Y la última, que yo esa no, no me convence mucho, pero, pero bueno, existe la práctica que es la de solicitar eh, directamente en la subdelegación, en el área de afiliación vigencia, la búsqueda manual. No me encanta porque esa búsqueda manual pues, puede tardar ocho meses y no encontrar nada. Pues porque no me puedo imaginar qué quieren decir con búsqueda manual, pero bueno, vamos a ver qué será. Okay. Eh, Liviana Reyes te manda felicitar y saludar. Muchas gracias. Eh, Andrés Arabia también, socorro. Gracias. Este, eh, Barrera desde, desde Morelos. Gracias. Eh, también eh, eh, Tabasco, una pregunta. Tiene 561 semanas cotizadas. Empezó a cotizar en el IMSS desde marzo del 88. Ajá. No está trabajando. Tengo 57 años. ¿Qué régimen me recomienda para darme de alta en la modalidad 10 o en la 40? Ah, muy buena pregunta. Mira, en la 40 no puedes entrar porque eh, el propio artículo 218 de la ley del seguro so social actual, de la no ley del 97, señala... Que es indispensable para entrar en la modalidad 40 tener un año, o sea, 52 semanas en el régimen obligatorio. Entonces, para poder eh, entrar tú en la modalidad 40, que sería muy bueno para incrementar tu pensión, necesitas sí o sí trabajar un año. Entonces, y nos estás diciendo, pues que no, no trabajas. Eh, la modalidad 10, que es de trabajador independiente, está funcionando muy bien, está funcionando para reactivar eh, semanas. Nada más quiero hacer la precisión. No te puedes ir de la modalidad 10 a la 40. ¿Y por qué? Porque ambos esquemas son voluntarios. Los dos forman parte del régimen voluntario del Seguro Social, no del obligatorio. Por lo tanto, eh, podrías entrar en... Eh, sin Ningún problema como trabajador independiente en la 10 y eh, dependiendo de tus recursos, ahí puedes cotizar desde un salario mínimo hasta el tope salarial. ¿eh? Claro, pero Entonces, no puedo cambiar de la 10 a la 40. No puedes de la 10 a la 40 y es más cara. La 10 es más cara. ¿Y por qué? Porque la 40 solo cotizas para pensionarte, mientras que la 10 cotizas riesgos de trabajo, Infonavit, guarderías, prestaciones sociales, enfermedades y maternidad. Sí es más cara. Ok, Silvia Monter, eh, muchas felicidades a la maestra Gloria. Gracias. Selene García, qué excelente tema, y también te manda felicitar. Muchas gracias. También saludos de S Teotihuacán. Magi, buenos días, excelente programa. Una pregunta. Cuando se pide la baja en el régimen obligatorio, eh, ¿qué concepto debe venir en la baja? ¿Renuncia voluntaria, pensión? Otro. Si te vas a pensionar, supongo Pensión. pensión. Pero fíjate que es una pregunta buenísima. Hay jurisprudencia firme, esto es que voy a decir es de terror, ¿eh? Pero hay jurisprudencia firme eh, de la Suprema Corte que dice que si el trabajador eh, se pensiona, eh, se da de baja con el concepto eh, renuncia, no le dan la pensión. Así, así, pero ¿por así qué si yo, estoy re, yo estoy renunciando para pensionarme. Así es, así es. Entonces por eso la pregunta de, nuestra, de nuestro auditorio es tan importante. La respuesta es, hay que ponerle o pensión o a mí me, me gusta para no complicarme la vida otros. Ponle el concepto otros. No y lo que no pueden poner no hay manera. Sí, es renuncia. Es renuncia. Qué buen, qué buen comentario. Sí, la también, verdad es que qué buena es, pregunta es, y qué buen comentario. Es, es penoso lo que estoy así diciendo, es. pero así es. Este, pregunta, ¿un patrón puede, eh, como persona física, puede estar asegurado? Ay, ahora sí si está el día tremendo, muchachos. Sí, sí, sí. A ver, buenísima pregunta. Sí, claro que sí, pero no con él mismo. A ver, esto es. Porque tiene... sería régimen 10. Sí, claro. Eh, si va a cotizar, lo puede hacer con el 10 como trabajador independiente. Y tomo la pregunta porque es crucial en el siguiente sentido. Fíjense, en la práctica se da esto, o okay, que el mismo. Un trabajador, eh, persona física con actividad empresarial se da de alta a él mismo y a otros trabajadores, y por supuesto, eso no se puede hacer, porque para poderte pensionar, la ley habla en su artículo 12 de que debe ser Trabajador. trabajador. Debe haber una subordinación y poder de mando. Entonces, ni en este caso, ni el presidente del Consejo de Administración, ni, ni el, el administrador, administrador único. único. ¿Por qué, Salvador? Pues porque no hay subordinación ni poder de mando. Yo no me puedo a mí mismo. Misma. Automandar o autorregresar. ¿Sabes qué, Salvador? Te regresas porque llegaste tarde. No, Salvador, es que había mucho tránsito. No. Así es, o sea, puedes, puedes tener tu conciencia, querido amigo, pero de la conciencia al tema jurídico hay un aviso y mira que mucha gente hace eso y he visto casos en que el Seguro Social niega Así la pensión niega la pensión o te quita las semanas de cotización o el otro tema que es muy delicado justo ese, esos últimos años eh, que están en el régimen obligatorio lo hacen como presidentes del Consejo de Administración o administradores únicos y de ahí se van a la modalidad 40 pues les quitan todo todo porque, porque quiero hacer este, aprovechar el tema de la modalidad 40. Si no está muy sustentado ese año o esos años del régimen obligatorio, en las subdelegaciones no les devuelven sus recursos, tienen Ay. que irse a un juicio. Ok, una pregunta que se me hace muy interesante. Bueno, primero te manda saludos, Leticia, este, desde Cuernavaca, Morelos. Gracias, eh, igualmente. Se dio de alta en el, en el régimen, en la modalidad 40. Correcto. Eh, se dio de alta con salario topado. Correcto. Eh, no le, se quedó sin recursos y tiene dos años sin pagarla. Ajá. Puede recuperar esas semanas. Ahorita le acaba de llegar dinero y quiere este. No. Puede, pudo haber recuperado un año, un año. El 218 habla de un año para poder pagar. Ya se le pasó, ya se le pasó el plazo. Tiene que volver a trabajar. Tiene que entrar un año en el régimen obligatorio. Tiene que regresar a trabajar. Qué tristeza. Sí, así es. Así es. Eh, Pati S. San manda saludos Gracias. y bueno, ya respondimos todas las preguntas que, que tenemos. Bueno, en el, muy muy al, este proactivos. Sí, claro. No sé si tengamos alguna otra. Déjame revisar porque a lo mejor. Este, ¿no? Ya, ya te respondimos a todas nuestras no, no, a las personas que nos están siguiendo. Y bueno, eh, entonces me dijiste, ¿qué pasa si, qué diferencia habrá si yo coticé 2000 semanas uh -huh. a coticé 600 semanas? Sí, pues la diferencia está en el monto de la pensión y también, y, y qué bueno que lo pones en la mesa, es el monto de la pensión y el salario. Fíjate que yo en la, en, en la consulta he tenido experiencias muy, muy lindas y una de ellas fue justo este caso, un, un traba, una trabajadora mujer. Que tenía dos mil semanas de cotización, pero había tenido toda la vida, porque era mesera de un restaurante, 200 pesos diarios. Pero con eso, Salvador había sacado adelante a cuatro hijos universitarios, ¿eh? So, con eso y con ese esfuerzo, con ese trabajo, porque pues, las propinas no se las integraban al salario, con lo que tú quieras, ella trabajaba de mañana hasta la noche y sacó adelante a cuatro, a cuatro muchachos. Entonces fueron a la consulta y entonces me decían, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pensión le va a tocar? Pues le va a tocar una pensión mínima de 8 mil pesos. ¿Pero por qué? Pues porque aunque tiene muchas semanas, pues ha cotizado toda la vida con este salario. Es el momento, les dije a los muchachos de regresarle a su madre el esfuerzo que hizo por ustedes. Y ahora vamos a entrar en la modalidad 40, con el salario topado, pagando esto, hoy cuesta 10.200 pesos, en ese entonces costaba 5.000 pesos, les dije mil cada uno y su mamá hace el esfuerzo con mil, sacan la modalidad 40, se alcanzó una pensión de 46.000 pesos. Así. Wow. Pero fue un, porque tenía muchísimas semanas de cotización claro, en tres la mujer, años. La mujer, la mujer dedicó toda su vida, vida para sus hijos. Pero el salario pues era muy pequeñito entre que le que no cotizan algunos patrones lo que deben y entre Hijo, que era ¿cómo, lo que ganaba. ¿cómo hace daño eso. Por eso Así yo es. a, a, a mis alumnos en, 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 la, en la clase les digo, a ver señores, ¿cuántos de ustedes están trabajando y no tienen seguro social? este ok, ¿cómo les pagan? Ah, no, pues a mí por recibo de honorarios y alguno por ahí sale pues a mí me dan dinero en efectivo y les digo que esas personas son fantasmas fiscales. Sí, son, claro. Son fantasmas fiscales. Claro, claro, ¿Sí? claro. Y además, aunque te paguen por asimilados, por honorarios o en efectivo, sin ningún esquema, les estás ellos te están robando tu vejez. Claro, claro, claro. Pero que también cuando uno es joven, también hay que ponerse en esa, en esa posición. Pues, a ver, o sea. 65 años está lejísimos. <laughs> Pero se llega, se llega. Sí. <laughs> Entonces, hay que tener mucho cuidado en, esto, en estos esquemas. Pero eso es lo que se puede hacer. Entonces, si te das cuenta, Salvador, no solamente es el tema de las semanas, es es ese conjunto, es ese, ese tres elementos que deben tener muy en cuenta todos los que estamos cotizando, que nos vamos a pensionar con la ley del 73, que es las semanas de cotización, mientras más mejor. La segunda, el, el, el salario base de cotización, mientras más alto mejor. Y la edad. Volviendo a tu pregunta, eh, me decías, a ver, Gloria, ¿y si tiene 600 semanas de cotización, Salvador querido? Es altamente probable que le vaya a tocar una pensión de 8 mil pesos, aunque el salario sea alto, el, el último salario. Ya si, si a, a después de cinco años, es decir, crecen las semanas de cotización, sí he visto casos que llegan a 22 mil pesos la pensión. Excelente. Okay. Excelente, entonces sí vale la pena revisar ese tipo hay de detalles. Hay que revisar, hay que revisar todo, porque en este esquema de la ley del 73 y de la ley del 97 y del décimo transitorio y de cuentas individuales y ahora con el nuevo tema del fondo de, de, la, de pensiones del bienestar, cada caso... Es distinto. Y cada caso tiene su propia solución y tiene su propia... Eh, y hay que sacarle el mejor provecho a esto, ¿no? Recordando también, bueno, pues si llegas a los 60 años y no, no te interesa la pensión por la razón que sea, yo soy partidaria de las pensiones y del servicio médico del IMSS. Porque sí, en los altos niveles, en el tercer nivel de especialidades, es buenísimo. Es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay, porque son muchachos que han estudiado, que este, son especialistas, unos hasta eh, trabajan en el extranjero y de todos modos trabajan en IMSS o en ISTE. Pero en, en IMSS son buenísimos, entonces tener tu, tu servicio médico más tu pensión, por pequeña que ésta sea, sin lugar a dudas vale la pena, es un ingreso en, en la época en la que menos posibilidades de ingreso tienes. Okay. Y sin embargo, hay personas que dicen, no, no, mira Gloria, yo quiero mi dinero, se puede, se puede, tiene 60 años, no alcanza las semanas de cotización, entonces vas, solicitas tu pensión, te dan una negativa. Y te da tu dinero. Ok, ya como última pregunta, nada más un minuto para contestarla porque se me acabó el tiempo y <laughs> sí, discúlpame. Con mucho este, gusto, Salvador. Me estoy pensionando por ley 73. ¿Qué pasa uh -huh. con mi Afore? Ah, oh, correcto, perfecto. Tu Afore, punto importantísimo, aunque me pase el minuto, pero punto importantísimo. No saquen un peso del Afore hasta que se pensionen. Porque muchos abogados van y se acercan, abogados o pseudoabogados se acercan con los trabajadores y le dicen: Oye, pues te saco de una vez tus recursos de la cuenta individual y te faltan tres o cuatro años para pensionarte. No, por favor, no, porque te quedas sin pensión. ¿Ok? Entonces, punto número uno: hasta que te pensiones, Salvador, y te den tu primer pago de pensión, acudes a la FORA y te van a dar. SAR del 92, SAR del 97, Infonavit del 92, Infonavit del 97, Infonavit exento, el SAR del 92 y del 97, eh, de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, 90 veces el valor de la UMA los años que hayan estado en la FORE. Esto está exento. Excelente, excelente Ahí. pregunta. Y ya por último, ¿puedes <laughs> este, proporcionar el número de con, para que te puedan contactar? Claro que sí, con mucho gusto. Mi, mi Facebook este, directo, 55 5404 seis seis. estoy a sus órdenes. Maren, de, sí, de favor, con sí. Mucho gusto. 55-54-04-76-56. Estoy a sus órdenes. Perfecto, pues muchas gracias Gloria. No, gracias y usted, no me doctor. queda más que darles las gracias a todas las personas que nos han seguido y este decirles que nos vemos la próxima semana. Con la misma invitada para platicar de pensiones Sims 97. Y de nuevo fondo. Y de nuevo <laughs> fondo. Gloria, muchísimas gracias. gracias Se despide a su aquí. amigo Salvador Rotero Banel. Hasta la próxima.